Vamos a escuchar palabras de Darío Vivas, integrante de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Un saludo solidario a nuestros compatriotas que nos visitan, que están aquí del Foro de Sao Paulo. ¡Saludo solidario! Hay una consigna que nos une a todos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar! ¡Pueblo, alerta! Darío, vamos a dar un aplauso a todos los delegados internacionales del Foro de Sao Paulo. Sean todas y todos bienvenidos a la tierra de Bolívar, a la tierra de Hugo Chávez. ¡Que viva el comandante Hugo Chávez! ¡Que viva Simón Bolívar! Y así es como marcha el pueblo venezolano, el pueblo patriota, el que lucha, el que combate todos los días contra los avatares del imperialismo por la libertad y la soberanía. Aquí está el pueblo chavista, ¡que viva el pueblo chavista! También le damos la bienvenida a todos los países que nos han acompañado durante todos estos días aquí, en las inmediaciones del Alba Caracas, aquí mismo, en estas avenidas de la ciudad, compartiendo las experiencias de la Revolución Bolivariana. Y ya está aquí, en medio de nosotros, la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bueno, compatriotas, esta jornada tan importante de pueblo en la calle, en la consigna de Chávez, esta la consigna del Foro de Sao Paulo, es la consigna de Chávez. ¡Vamos a ver, compatriotas! ¡Unidad! ¡Batalla! ¡Victoria! ¡Unidad! ¡Unidad! ¡Batalla! Y victoria. Esa es la consigna del Foro de Sao Paulo en este encuentro importante de los pueblos del mundo que se vinieron a Venezuela para decirnos: Venezuela no está sola. Aquí están los pueblos, aquí están las organizaciones sociales, aquí está el pueblo y los partidos que se unen en un solo grito, en una sola voz antiimperialista. Darío, dímelo, papá. Y ya está aquí el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¡Diosdado Cabello! ¡Mira, nos vamos a tomar! Los delegados internacionales que están en la tarima, pónganse aquí al frente. ¡Pasar!
linda. Usted es mi mente, mi servicio. Carrasquero, el tejedor de alegría, de Simancas Carrasquero, el tejedor de alegría. Quédate por ahí,
compatriotas, oye, del mundo vinieron a ver la revolución bolivariana, a ver a este pueblo que resiste, a ver a este pueblo que resiste y es victorioso y construye una patria libre y soberana. Pero vamos hoy, en este momento, en esta marcha, a oír la palabra de aliento de una joven de Latinoamérica, una joven de México, Circe Camacho, que nos visita hoy en nombre de los delegados y delegadas del 25 Foro de Sao Paulo. Tiene la palabra usted, compatriota. ¿Cómo está el pueblo venezolano? ¿Cómo se vive la revolución bolivariana? Gracias a todos por darnos su corazón. Gracias por permitirnos vivir su revolución. Ustedes son el motor de esta revolución. Sin ustedes, nadie podría sostener este proceso. Toda América Latina está con ustedes y toda América Latina vamos a sostener y defender la revolución bolivariana. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Viva Maduro! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos latinoamericanos! ¡Viva, ¡Viva México! ¡Viva! ¡De México, México lindo y querido! ¡México! ¡Ale, Naú! ¡Una cancioncita de México, Naú! ¡Yo sé bien que estoy afuera! Pero el día en que yo me muera, sé que me vas a llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. ¡Viva la patria! Bueno, compatriota, aquí tenemos también de nuestro Chile, del Chile de Allende, a nuestro senador Alejandro Navarro. Tiene usted la palabra, compatriota amigo. ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva Chávez! ¡Viva Nicolás Maduro, presidente obrero! ¡Viva Diosdado, presidente de la Asamblea Constituyente! Quiero decirles que han llegado delegados de todos los rincones del mundo. Como lo dije hace un tiempo, Venezuela tiene a Chávez, pero les tengo una mala noticia. Chávez ya no le pertenece a Venezuela, le pertenece al mundo entero, a América Latina, a cada pueblo que lucha por su libertad, a cada hombre y mujer que quiere que las cosas cambien. Decirles de que el pueblo venezolano resiste, y resiste con conciencia, resiste con el corazón, resiste porque alguien sembró una semilla. Y esa semilla que sembró en el corazón del pueblo de Venezuela, también lo hizo en América Latina. Chávez sembró la semilla de la revolución y florece en este pueblo que marcha y resiste la guerra económica, que marcha y resiste la mentira que montan los medios internacionales. Solo decirles, hay que resistir y vencer. No cabe resistir y vencer por Chávez, por el pueblo, por América Latina, por las revoluciones del mundo. El pueblo de Venezuela resiste y va a estar victorioso. ¡Viva Chávez! ¡Viva las mujeres y los hombres de Venezuela! ¡Que viva Allende! ¡Que viva Chile! Bueno, compatriotas, ese es el saludo bolivariano. Chávez no murió, se multiplicó. Chávez no murió, se multiplicó. Chávez no murió, se multiplicó. Chávez no murió. ¿Qué cosas están pasando hoy en este continente que lucha contra el antiimperialismo? Y aquí vamos a mostrar también nuestra solidaridad
con el pueblo de Puerto Rico. ¡Háblanos algo, Julio Moriente! ¡Viva Puerto Rico libre y latinoamericano! ¡Viva Puerto Rico libre y bolivariano! Hermanos y hermanas, ustedes seguramente han visto las multitudes en Puerto Rico luchando por la dignidad, por la justicia, contra la corrupción, por la afirmación de la patria y la nación. Y hoy hemos venido aquí a Caracas a compartir con ustedes estas experiencias y a decirles y reiterarles que de la misma manera que en Puerto Rico no nos sentimos solos porque ustedes nos acompañan siempre, ustedes, hermanos bolivarianos de Venezuela, tampoco están solos ni solas porque el Caribe y América Latina les acompaña. Venimos aquí a decirles y a darles un fuerte abrazo de solidaridad desde la patria puertorriqueña. ¡Que viva Puerto Rico libre y que viva Venezuela bolivariana! ¡Patria o muerte! ¡Que viva Óscar López Rivera! ¡No renunció! ¡El pueblo lo sacó! ¡No renunció! ¡El pueblo lo sacó! ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Ah, pero también se vino la Bolivia! ¡La Bolivia de nuestro indio, del jefe indio, Evo Morales! Y aquí tenemos a una compatriota, Edi Mendoza, de Bolivia, diputada de Evo. Así es, muchas gracias. En principio es un honor estar acá con revolucionarios, pero con los verdaderos revolucionarios, con los que aman la humanidad, la vida. Un saludo revolucionario desde el Estado Plurinacional de Bolivia a todos ustedes, mis hermanas, mis hermanos, del campo y la ciudad. Bolivia está con Venezuela. Unidos por siempre, porque los pueblos hemos emergido. Hemos estado más de 500 años dormidos. Hoy hemos despertado. Hace 13 años en mi país, 20 años de neoliberalismo, 20 años de discriminación, 20 años de humillación. El pueblo está unido. Bolivia está con Venezuela. Existe un sentimiento revolucionario. No nos vencerán. El imperio jamás volverá porque hemos construido la patria grande, la patria de todos, la patria de las mujeres. Y las mujeres y jóvenes somos el motor fundamental para seguir avanzando hacia días mejores. No volverán, no volverán, la derecha no volverá. No vamos a ser más dominados, más discriminados. No vamos a ser, porque estamos las mujeres acá, la juventud, y nos vamos a empoderar de estos mejores días. Porque somos constructoras de nuestro futuro, de las sociedades que queremos y que queremos paz en el mundo, paz en nuestros pueblos, paz, esa paz. Vamos a seguir sembrando la paz en todos los rincones del mundo, porque eso es lo que queremos, que nos respeten como humanos, que nos vean como iguales. Tenemos que hacernos respetar, porque más de 500 años se han vulnerado nuestros derechos. Y aquí está el pueblo, pueblo. Y a seguir adelante, a seguir con Maduro. Chávez vive, la patria se construye. Chávez vive, la patria se construye. Chávez vive y el futuro se construye. Y adelante, que viva la revolución revolucionaria. Bolivia y Venezuela. Muchas gracias. ¡Que viva Bolivia!
Bolivia y Venezuela, una sola bandera. Bolivia y Venezuela, una sola bandera. Hija de nuestra Colombia, de nuestra Colombia hermana, le mandamos desde aquí el saludo solidario a esos hombres y mujeres que luchan contra el terrorismo, el fascismo, el paramilitarismo. Y aquí tenemos uno de ellos. ¡Ay, cómo luchan! Aquí tenemos uno de ellos, de Colombia. Carlos Antonio Lozada, de la FARC. Buenas tardes, compañeros y compañeras venezolanos, hermanos de patria. Venimos a ratificar que no están solos en esta lucha contra el imperialismo norteamericano. Somos conscientes que tenemos por delante un reto inmenso: acabar de construir la patria bolivariana que ustedes han iniciado. Mientras exista un solo pueblo, una sola nación latinoamericana oprimida, el sueño de nuestro libertador estará inconcluso. Gracias, pueblo venezolano. Gracias, gobierno venezolano, por todo tu ejemplo, por todo el sacrificio y la enseñanza que nos están dando. Siempre adelante. ¡Hasta la victoria! ¡Que viva la patria grande! ¡Alerta! 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 ¡La espada de Bolívar! ¡América vacía! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar! ¡América vacía! ¡Bien, compatriotas! El día de ayer fue una fecha histórica para los pueblos revolucionarios de todos los continentes. El día de ayer se conmemoró una fecha importantísima e histórica, 66 años de la rebelión del pueblo cubano, 66 años de la toma del cuartel Moncada. Y aquí tenemos a uno de Cuba. ¡Nuestra solidaridad! ¡Albertico, el diputado! Sí, comisión. Saludos, solidario y revolucionario. Un saludo desde la Cuba revolucionaria a este pueblo. Un abrazo por su heroica resistencia. Hemos llegado aquí como parte de la delegación cubana al 25º encuentro del Foro de Sao Paulo para patentizar nuestro abrazo, nuestra solidaridad con lo que consideramos la primera trinchera antiimperialista de la región y del mundo en este momento. Sepan, hermanas y hermanos venezolanos, que pueden contar con Cuba en todo momento, que la colaboración cubana se permanecerá por siempre y estaremos juntos en cualquier trinchera. ¡Chávez vive! ¡Viva Fidel! Estaremos el día de mañana rindiendo homenaje a ese grande de América y del mundo que es el comandante Hugo Chávez Frías. Estaremos juntos, venezolanos, cubanos, latinoamericanos en general, y pondremos todos los corazones por la patria grande. ¡Viva Venezuela! Venezuela es paz. Venezuela se respeta. ¡Viva la patria grande! ¡Que viva Fidel! ¡Y no! Mira, José Luis, una cancioncita. Pero mientras que viene la cancioncita, vamos a oír aquí a un compatriota. No está aquí, pero está en el alma y el corazón de todos nosotros. De Sudáfrica,
de Sudáfrica, a quien recordamos, a Mandela. ¡Que viva! ¡Viva Mandela! ¡Que viva! Aquí está su nieto. Long live the spirit of Comandante Hugo Chávez. ¡Que viva el espíritu del comandante Hugo Chávez! Comrade, Hugo Chávez is not dead, he has multiplied. Camaradas, Hugo Chávez no murió, se multiplicó. We are here not only on behalf of the Mandela family, but on behalf of the African National Congress and the entire South African population. Estamos aquí no solamente en nombre de la familia Mandela, sino en nombre del Congreso Nacional Africano y de toda Sudáfrica. I am here not only as Nelson Mandela's grandson, but also as an activist and a BDS activist to fight for the rights of the oppressed. Estoy aquí no solamente como nieto de Mandela, estoy aquí como activista, representante del PDS para luchar por la paz. We want to say for the whole world to hear today that Venezuela and Latin American countries inspired our liberation in South Africa during our darkest days of the struggle against apartheid regime of South Africa. Quiero decirle a todos ustedes, a todos los pueblos de Latinoamérica, que estamos aquí en Venezuela porque ustedes nos han inspirado, inspiraron nuestras luchas de liberación en los tiempos oscuros del apartheid. Comrade President Fidel Castro and President Hugo Chavez stood side by side with us in a common fight to fight an imperialist regime of apartheid South Africa. El presidente Fidel Castro, el presidente Hugo Chávez, se mantuvieron junto a nosotros en solidaridad para luchar contra ese régimen del apartheid. This freedom we have today in South Africa, when I stand here as a free and liberated South Africa, it is because of yourselves that stood side by side with us and fought for us to realize our freedom. Estoy aquí frente a ustedes como un hombre libre, porque esa libertad que nosotros obtuvimos fue gracias a la solidaridad de ustedes. And now that we are free, we want to say to the world to hear, we will continue to stand for the rights of all the oppressed nations. We will fight side by side against an imperialist agenda. We will fight to liberate and free Venezuela from the imperialists. Y estamos aquí ustedes, ante ustedes, para decirles que continuaremos defendiendo los derechos de todos los países oprimidos, que continuaremos en la lucha por defendernos en contra de esa agenda imperialista y que nos mantendremos en absoluta solidaridad con el pueblo de Venezuela. Let it not be forgotten that when we were fighting for our freedom, the US administration, as led by Ronald Reagan, supported the apartheid regime to keep us oppressed. Que no se olvide que cuando estábamos luchando por nuestra libertad, estábamos luchando por nuestra soberanía, estábamos luchando en contra del gobierno de Ronald Reagan, que estaba apoyando el sistema de apartheid. You've,
You fought with us and we defeated the imperialist agenda and therefore collapsed the apartheid regime in South Africa. Ustedes se mantuvieron con nosotros y juntos vencimos esa agenda imperialista del apartheid en Sudáfrica. Comrade President Maduro, we want to say to you and the people of Venezuela, we will stand with you and once again we will collapse the imperialist agenda as led by the United States of America. Queremos decirle al presidente Maduro, estamos contigo y juntos lucharemos para derrotar la agenda imperialista de los Estados Unidos. And we therefore say to you all today, the entire Latin American community, the people of Venezuela, we declare to the world, hands off Venezuela. Y junto a ustedes les diremos a toda la comunidad latinoamericana y al mundo entero que al imperialismo saca sus manos de Venezuela. President Nelson Mandela may no longer be with us. President and Comandante Hugo Chavez may no longer be with us. But Mandela and Chavez, they live inside you, they live inside me. They will continue to inspire us and generations to come to fight for peace, justice, and human rights for all. I thank you. Si bien el presidente Nelson Mandela ya no está con nosotros, si bien el presidente Chávez ya no está con nosotros, tenemos que estar conscientes de que viven en ustedes, viven en mí, para seguir luchando juntos y aspirándonos para, sigamos inspirando a generaciones por venir, para seguir la lucha por la justicia, la humanidad y los derechos humanos. Muchas gracias. ¡Que viva África! ¡Que viva Mandela! Bueno, eso es el pueblo de Sudáfrica, recordando a Mandela. Y aquí tenemos a Ecuador, los compatriotas de Ecuador que han estado luchando. Volveremos, compatriotas. La compatriota Verónica Guevara del Ecuador. Y saludamos a Correa, nuestro Rafael Correa. Venezuela soberana, recibe el saludo de tu hermano país Ecuador. Recibe ese saludo revolucionario y combativo, porque estamos, compañeros y camaradas, como ustedes deben saberlo, enfrentando 2 años de traición, donde hemos vuelto a tener presos políticos a nuestro compañero vicepresidente electo, Jorge Glass, que fue perseguido y hoy es nuestro preso político de este gobierno que ganó con la izquierda y gobierna con la derecha. Compañeros, querido pueblo venezolano, venimos a solidarizarnos contigo, pero también, compañeros, a hermanarnos con el pueblo latinoamericano y caribeño y a decirles que en franca unidad vamos a vencer. El sueño de Bolívar se cumple, compañeros. Reciban ese abrazo fraterno de ese grande de la patria, Rafael Correa Delgado, y de la Revolución Ciudadana, compañeros. De nuestro compañero Ricardo Patiño, hoy también perseguido. Al menos tenemos 5 de nuestros dirigentes, nuestros máximos dirigentes, fuera de la patria. Pero sabemos que este foro de Sao Paulo y todas las acciones que la izquierda y el progresismo lleve adelante es para que seamos por siempre y para siempre libres. ¡Muchas gracias, Venezuela! ¡Que viva Ecuador! ¡Y no! ¡Y no! ¡Y no! ¡No!
latinoamericana. Y nosotros tenemos una avanzada ya. En el imperio tenemos una avanzada. Y nos trajimos a uno que defendió a la embajada de Venezuela ya. ¡Chanjote está por aquí con nosotros! Este defendió la embajada, nuestra avanzada, nuestro colectivo que están allá en el imperio. Compañeras, compañeros, camaradas, estoy aquí para decir a ustedes que al otro lado de la frontera de los Estados Unidos, al otro lado del muro de Trump, adentro del corazón de la bestia, hay pueblos que están con ustedes. Cada día estamos luchando porque tenemos el mismo enemigo, ¿verdad? Porque también ahí el pueblo está sufriendo bajo del sistema imperialista, capitalista, algo que es moribundo, que no ofrece una alternativa, un futuro para nosotros. Y está ahí, hay una lucha popular que está en crecimiento, pero es bien importante que ese movimiento está con ustedes. Es un movimiento internacionalista, un movimiento bolivariano del norte. Es lo que necesitamos ahora. Y es por eso que estoy aquí con ustedes. Soy un representante de la Organización Socialista para el Camino de Libertad. Somos revolucionarios y socialistas dentro de la bestia. Y aquí estamos por la revolución bolivariana, por la revolución chavista, socialista, hasta la muerte. Yo juro a ustedes que si siguen adelante cada día en su proceso para profundizar los milagros que ustedes ya han logrado aquí, hay gente allá en los Estados Unidos que están con ustedes. Y un día bien cerca, vamos a romper todas las cadenas de los Estados Unidos en esta América. Vamos a romperlos y podemos vivir en un mundo libre, un mundo socialista en los intereses de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Ustedes es el futuro. Y el futuro venga por cada país de este mundo. Muchísimas gracias. ¡Que viva Malcolm X! ¡Que viva el Luther King! ¡Saludos solidarios y revolucionarios! ¡Ay, ay, ay! ¡Tenemos una avanzada ya de los colectivos! Y de Guatemala. Guatemala se vino también. Nuestra compatriota de Guatemala, Lili Escobar, tiene usted, compatriota, en nombre del pueblo bolivariano, la palabra para que diga lo que quiera. Gracias. Pueblo de Venezuela, aquí Guatemala, un país pequeño, pero que ha vivido en resistencia durante más de 50 años. Aquí vengo a representar a mi pueblo Guatemala, que ha sufrido el genocidio más grande en Latinoamérica. Después de 36 años de lucha, hemos formado un partido político que se llama URNG. Como URNG venimos a este foro de Sao Paulo. Aquí venimos apoyados por el gobierno de Venezuela, a apoyarles a ustedes, porque sabemos que si Latinoamérica no defiende a Venezuela y si Venezuela no defiende a Latinoamérica, nosotros vamos a estar sujetos por el imperialismo siempre. ¡Abajo el imperialismo! ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! Hay un compañero que tenía por acá una pancarta que dice Chávez, corazón del pueblo. Chávez ya no solamente es del pueblo venezolano. Chávez está en el corazón de toda Latinoamérica. Porque Latinoamérica está con Chávez y está con Venezuela.
Sepan ustedes que Guatemala, Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe estamos con la Revolución Bolivariana de Venezuela. No dejaremos que el imperialismo siga metiendo sus manos aquí y en ninguna parte de nuestro continente. ¡Chávez vive! ¡Que viva Venezuela! ¡Que vivan todos los pueblos del continente! ¡Que viva la Revolución Bolivariana! ¡Gracias! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva el pueblo de Guatemala libre de las bases militares! ¡Fuera las bases militares de Guatemala! Bueno, compatriota, aquí tenemos a otro compatriota. Díaz Polanco. Hermanos venezolanos, desde República Dominicana y desde México, queremos decirles que no permitiremos que ninguna fuerza interventora atente contra la autodeterminación de los venezolanos, que estaremos pendientes en todos los foros internacionales para que los venezolanos resuelvan sus asuntos sin intervención extranjera. Estamos en contra de cualquier fuerza externa que intente establecer en Venezuela un infierno como el que han hecho en otras partes del mundo. Fuera las fuerzas interventores que están pretendiendo amenazar a Venezuela. ¡Viva la autodeterminación del pueblo venezolano! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Y que viva la autodeterminación del pueblo venezolano! Gracias. ¡Que viva los pueblos de México y de República Dominicana! Y se vinieron de Canadá. ¡Ay, ay, ay! Hay colectivos allá también. Allá en Canadá. Y aquí tenemos a un compatriota. Denme aquí. Que con el inglés que traduce Nahum, se lo voy a decir. Arnold Argus. Desde Canadá, que es bastante lejos, ¿verdad? Pero vine aquí con mucha dificultad para decirles a la revolución boliviana, a ustedes, venezolanos, felicidades por su resistencia heroica desde el 23 de enero hasta acá. Y ustedes están escribiendo otro capítulo de la historia, no solamente de América Latina, pero de todo el mundo. Nosotros de Canadá no estamos de acuerdo con la política injerista, imperialista contra el pueblo venezolano. Apoyamos a 100% y más Maduro como presidente electo. Y vamos a seguir. Y vamos a seguir en esta lucha juntos. Desde Canadá, Estados Unidos, Venezuela, Cuba, hasta Chile. En Europa también. En favor de la revolución bolivariana y el presidente Maduro. ¡Vive Fidel! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva! Gracias. ¡Que viva Canadá libre! De Canadá, de Canadá. Un saludo bolivariano a todos los compatriotas que están por allá. Y de un poquitico más lejos, de Filipinas. Luis Jalandori, de Filipinas. El pueblo filipino
que lucha contra el imperialismo norteamericano, dar saludos calurosos a todos en Venezuela, a todos en los países que lucha contra el imperialismo norteamericano. Ya 50 años luchan el pueblo filipino contra el imperialismo norteamericano con una guerrilla armada. Ahora, con la inspiración de nuestros héroes, inspiración de Chávez, de inspiración de Maduro, de inspiración también de Fidel Castro, nuestros guerrilleros y guerrilleras en las Filipinas da un muy caluroso abrazo a todos los venezolanos, todos los hermanos y hermanas. ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Fidel Castro! ¡Viva el pueblo filipino! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva! ¡Que viva Filipinas! ¡También Manny Pacquiao! Oye, Pacquiao es campeón mundial otra vez. A los 40 años, estos filipinos se la traen. Bueno, compatriota del País Vasco, se vino la delegación del País Vasco a mostrar la solidaridad con la revolución bolivariana. El compatriota Agustín Ochotarena. Me voy a tener que cambiar el apellido para que lo puedan decir bien. Muchas gracias. De verdad es un orgullo estar aquí en la tribuna acompañando a tantos delegados que han venido de tantos países. Un orgullo para Venezuela, un orgullo también para los vascos que compartimos vuestra lucha y compartimos el país. Yo vivo en este país, represento a la delegación que ha venido también y han venido muchos aquí en solidaridad del País Vasco con vuestro pueblo heroico, el pueblo heroico de Venezuela, que en un momento dado está rodilla en tierra, que está aguantando todo tipo de bloqueos, está aguantando todo tipo de agresiones, pero no nos han quitado la alegría, no nos han quitado las ganas de vivir y no nos han quitado las ganas de luchar por este país. Darle un gran abrazo a nuestro compañero Diosdado Cabello, que siempre nos hace un hueco, por supuesto, a Nicolás Maduro y a todos los compañeros del PSUV y al chavismo. Y como siempre, vamos a acabar diciendo nuestro grito de guerra. ¡Viva Chávez! ¡Viva! ¡Vaya! Raúl, te quedaste pegado. ¡Que vivan nuestros hermanos vascos! ¡Abajo la España imperial y colonial! Y aquí venimos también de Centroamérica. Recordemos la lucha de Centroamérica. Recordemos la lucha de Centroamérica. Y la solidaridad del pueblo de Honduras hacia la revolución bolivariana y hacia nuestro comandante supremo Hugo Chávez. El compatriota Hugo Chávez, cómo amó a Honduras. Y aquí tenemos a uno de ellos, a Edgardo Castro, de Honduras. ¡Viva Venezuela libre! Soy parlamentario hondureño. ¡Viva Morazán! El unionista de Centroamérica. ¡Viva Bolívar! El líder de Latinoamérica. No es difícil. No es imposible. Pero sí muy sacrificado. Yo quiero reconocer hoy públicamente al hombre que dirige la Asamblea Nacional del Pueblo, la que es popular, a Diosdado Cabello. La que es del pueblo, la otra no, a la que es del pueblo, que quede claro. El pueblo solo tiene uno, que es la constituyente de mi hermano. Somos los hermanos parlamentarios y no podemos creer en lo que hacen
risa en una asamblea queriendo desplazar la voluntad de ustedes, los venezolanos que eligieron a sus diputados constitucionalistas. Un saludo del comandante Vaquero, hermano de Hugo Chávez Frías, Manuel Zelaya Rosales. Fue sacado por el imperialismo norteamericano a punta de bala después de que el pueblo lo había electo. Yo por eso les digo, compañeros, hoy tengan un poco de paciencia. No es fácil. Las revoluciones, el cambio, no se hace en un día. Ténganle paciencia al compañero Diosdado y ténganle paciencia a Nicolás Maduro, que ama Venezuela. Y quisiera cerrar con el grito de guerra. ¡Yanquis de mierda, fuera de Venezuela! ¡Viva Venezuela libre! ¡Que viva Honduras! ¡Que viva Marcelaya! Saludos, saludos a Zelaya. Aquí tenemos compatriota desde Argelia. Atinur de Argelia. Hola, buenas tardes. Patria de 1,500,000 de mártires que soy, hijo y nieto de mártires de la revolución argelina. La tierra de paz. Salam alaikum, paz con vosotros. Esta mano saludó a Chávez. Esta mano abrazó a Chávez. Esta mano saludó a Maduro. Esta mano abrazó a todos los que visitaron Argelia. Soy el presidente del Grupo de Amistad Argelia-Venezuela. En nombre de mi país, este país que lucha por su soberanía, este país que comparte un pasado revolucionario, este país que tiene miles y millones de mártires, este país amigo de Venezuela, manda el saludo de los jóvenes, de los alumnos, de los revolucionarios argelinos, que los saludan de miles de kilómetros. Crucé el Mediterráneo y luego al Atlántico y llegué y vi la sonrisa de las muchachas y muchachos y se me quedó el sueño, se me quedó el cansancio. Soy uno de los hijos de Chávez, de Simón Bolívar, de Aquiles Nazoa, de Simón Rodríguez. Soy el libertador de Argelia, soy hijo de Francisco de Miranda. Yo he escrito mis palabras, mis poemas dedicados a Venezuela y a Chávez con las palpitaciones y las inquietudes de los venezolanos. Me siento más venezolano que argelino. ¡Carajo! ¡Que vaya al carajo, Yanqui! ¡Que vaya a la mierda! ¡Viva Venezuela! ¡Libre, soberana! ¡Viva Argelia! ¡Argelia y Venezuela! ¡La misma trinchera! ¡Viva los chamos! ¡Viva las chamas! ¡Viva los panos! ¡Las panas y las panitas! ¡Y nos vamos a dejarlos que nos bajen de la mula! ¡No bajamos las guardias! ¡Estamos pila! ¡Estamos aquí, hermanos y hermanas! ¡Regresaré con un mensaje fuerte a Argelia! ¡Nunca tendré sueño! ¡Nunca tendré paz en mi corazón! ¡Nunca tendré conciencia tranquila hasta que vea este pueblo latinoamericano tan unido! Como lo ha dicho Eduardo Galeano, para nosotros el norte es el sur, como lo ha dicho José Martí y como ha dicho Uribe Boumediene, nuestro presidente socialista. Queremos un nuevo orden mundial, no unipolar, multipolar. Y como ha dicho el presidente Chávez, otro mundo es posible. Nosotros sembramos la paz, nosotros sembramos la amistad. No somos la gente de guerra, somos gente de paz. ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva Argelia! ¡Viva Fidel! ¡Viva la unión de los pueblos! ¡Viva la paz!
¡Bolívar vive! ¡La lucha sigue! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la imagen de Bolívar por América Latina! ¡Muchas gracias! Y los esperamos en su segunda patria. ¡Hasta luego! ¡Salam alaikum! ¡Que viva Argelia! ¡Que viva Bolívar! Argelia, Argelia, Argelia. Mira, otra cosa, compatriota, le informo que tenemos unos colectivos allá también en Lima. ¡Ay, papá! ¡Ajá! Y aquí tenemos del Perú. Taína Palacio, mira, de nuestros colectivos. Compañeros y compañeras, muy buenas tardes. Reciban un saludo combativo, revolucionario, solidario de nuestro compatriota Vladimir Cerón Rojas, secretario nacional del Partido Perú Libre. Les felicitamos por esa resistencia que tienen en Venezuela ante la invasión imperialista. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva el gobierno que viene dirigiendo a Venezuela! Somos el pueblo de Túpac Amaru. Deslindamos al Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima no es el pueblo de Perú. El Perú quiere el cambio y estamos en esa formación de la unidad en las izquierdas. ¡Que viva Venezuela! ¡Viva! ¡Que viva Diosdado! ¡Viva! ¡Que viva el presidente Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Chávez! ¡Viva! ¡Que está en otros corazones! ¡Que viva Fidel! ¡Viva! ¡Que viva Perú Libre! La compatriota de Perú, de Lima, ha ayudado. Tenemos un colectivo allá, en Perú, en Lima. Era, aquí todos pudieran intervenir, pero yo creo que es importante que volvamos a oír a una compatriota de los Estados Unidos que también está aquí entre nosotros. Y es bien positivo que la compatriota Gloria Larriba se dirija a nosotros, de los Estados Unidos. Gracias a todas las compañeras y los compañeros de Venezuela. Y quiero decir que vine a Venezuela la primera vez en 2001. Tuve el gran privilegio, el honor de conocer al comandante supremo Hugo Chávez. Y también conocí a Maduro en ese momento. Y yo lo vi como un líder. Y cuando Chávez lo nombró como su preferido para ser presidente, a que todos se unieran para él, yo dije, sí, yo estoy de acuerdo. Pero hay muchos líderes en ese país también al lado de Maduro. No los voy a mencionar todos, pero conocemos a Diosdado Cabello, el capitán. A Freddy Bernal, el gran protector de Táchira, donde yo estuve el 23 de febrero en el puente Tienditas, que no fue tan fuerte como fue en otros puentes, pero después de 15 horas de los soldados de la Guardia Nacional Bolivariana marcharon para nosotros cuando derrotaron a los terroristas. Fue muy duro para ellos. Y saludo a los soldados, la policía, los jóvenes en la Guardia Nacional Bolivariana. Es un trabajo muy duro. Es el trabajo del soldado, pero es el trabajo con el pueblo cívico en esta unión que nunca se va a derrotar. El pueblo de los Estados Unidos está sufriendo, como dijo el otro compañero. ¿Cómo puede ser que miles de niños de 4 meses a años de los teenagers están en la cárcel, separados de sus familias por ser inmigrantes? Y son peor de la prisión, porque no tienen cama, no tienen baño, no tienen pañales para los bebés.
Venezuela y las sanciones. Y fue Obama el que bombardeó a Libia. Pero Trump es el enemigo también. No es la persona, no es el partido, es el sistema capitalista. Entonces, muy rápido, quiero decir que no son palabras. Fuimos parte de ese gran movimiento, de la marcha del 16 de marzo en Washington, de miles de personas saludando, marchando por Venezuela. Después de mi mes aquí, estuve un mes, y también durante el apagón, yo pasé por 43 ciudades en Estados Unidos para hablar sobre Venezuela. El interés está creciendo, la solidaridad está creciendo. Y hay más socialistas que nunca. Hay jóvenes uniéndose al movimiento socialista. No porque Cuba les dijo, no porque Venezuela les dijo, porque vivan el capitalismo peor del mundo. Solidaridad, solidaridad. ¡Viva, viva Venezuela! ¡Abajo Trump! ¡Abajo Obama! ¡Que vivan los pueblos libres! ¡Que viva el pueblo digno de Estados Unidos! Bueno, pero aquí está con nosotros. Imagínense ustedes, compatriotas, que la tengamos aquí y que no nos diga nada. La compatriota, la nuestra, Piedad Córdoba. La propia, la misma, la que no se raja, la que siempre está aquí. Revolucionario, saludo solidario y revolucionario. Yo a este hombre lo quiero como un berraco. Hemos dado muchas batallas juntos, duras, pero a este lo quiero como un putas. Le ha tocado duro, ¿o no? Pero seguimos ahí, porque ¿saben qué somos? Un cariño verdadero, que ni se compra ni se vende. Yo no estoy aquí simplemente por estar. Yo hablo en Colombia. Cuando todo el mundo, mucha gente allá de la oligarquía, se pronuncia contra Nicolás y contra Venezuela, yo salgo de frente. Cuando yo estuve en la campaña presidencial, me decían que si iba a las entrevistas, si me tocaba, me fuera contra Nicolás. Y les dije, primero muerta. Primero renuncio. ¿Saben por qué? Por lo que dije hace dos días aquí. Yo los conozco. Yo he estado con ellos. Yo conozco a Nicolás. Nicolás es mi hermano y es mi hermano espiritual, además. Yo trabajé con Chávez. Me di el lujo de estar con Chávez y con Fidel. Porque ellos, ustedes, ayudaron a que se firmara un acuerdo de paz en Colombia que hoy está siendo atacado. Nosotros aquí hicimos las liberaciones de más de 40 personas. ¿Cómo puede pretender la gente que yo me esconda? No me puedo esconder, con el turbante menos. Jamás. Y ustedes siempre contarán con mucha gente y les voy a decir... Toda esa paja que hablan allá en Colombia y Venezuela, ya la gente ya no la cree. Porque si mucha gente en Colombia aguanta hambre, si mucha gente en Colombia no tiene empleo, si todos los días asesinan gente, ¿a qué se van los venezolanos y las venezolanas allá? Si no hay para los de nosotros, no hay para los demás. Porque ese no es un Estado solidario. Venezuela recibió aquí 6 millones de colombianos y jamás, 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 jamás salió a pedir plata para apoyarlos. Jamás.
cambió eso a un negocio. Yo por eso los amo con todo mi corazón. Soy una sola fuerza, soy una persona, pero como yo, hay mucha gente que está dispuesta a defender la soberanía de Venezuela, porque la soberanía de Venezuela es la soberanía de América Latina y es la soberanía de los pueblos libres. Nosotros y nosotras jamás, jamás los abandonaremos, y nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas, porque mucha gente decía que el Maburro, qué risa, es el único que está de presidente en este momento enfrentando al régimen imperialista de los Estados Unidos. Mi hermano, mi amigo, él, defendiendo lo que significa la latinoamericanidad, defendiendo lo que significa Diosdado la soberanía, defendiendo lo que significa la libre autodeterminación de los pueblos. Por eso, cuando Diosdado me mandó una carta, hace como 15 días o 20, yo ni me acuerdo, que para venir al foro, que qué necesitaba, y le dije, ¿quién, yo? Nada. Lo único que necesito es estar allá. Y aquí estoy. Y aquí estamos un grupo de colombianos y de colombianas que defenderemos hasta la muerte lo que significa que Venezuela resuelva sus asuntos internamente. Y decirle a mucha gente de la izquierda que salgan de las guaridas, que salgan de las cuevas, que aquí vienen a hablar paja, pero a Colombia no dicen nada porque les da miedo, porque les da miedo de las encuestas. Nosotros sí, lo defendemos y defendemos. Como yo no dependo de nadie, digo lo que me dé la gana. Entonces, por eso quiero decir, para que nadie se equivoque, nadie se equivoque, que mucha gente se equivocó y pensó que una cosa era Maduro y Venezuela y otra cosa eran ellos. Maduro está de presidente y seguirá de presidente porque es el presidente constitucional. Porque tiene un equipo como Diosdado, como Darío, como Jorge Rodríguez, como esa insigne mujer Delcy Rodríguez, como Cilia. ¿Sanciones? ¡Qué pena! ¿Sanciones? ¿Quién dijo que un país tenía el derecho de sancionar a un ciudadano o ciudadana de otro país? ¡Qué risa! No le coman cuento a eso. Si Maduro, mañana o pasado mañana, no estuviera, nos lleva el que nos trajo. Nos lleva el que nos trajo. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con la lucha, Darío, de nuestra libre autodeterminación, de nuestra soberanía, de la defensa del socialismo, de la lucha contra el imperialismo. Somos antiimperialistas. ¿Saben por qué? Porque nosotros no queremos ver gente aguantando hambre. Nosotros no queremos ver gente sin vivienda. Nosotros no queremos ver niños y niñas como los que están en Estados Unidos. Nosotros somos humanistas. Amamos la gente, queremos al pueblo, defendemos al pueblo como nos enseñó Fidel y como nos enseñó Chávez, el amor de la patria y el amor de América Latina. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Viva! ¡Que viva Venezuela soberana! ¡Viva! ¡Que viva América Latina! ¡Viva! ¡Que viva la paz de Colombia! ¡Viva! ¡Que viva mi Venezuela del alma! ¡Viva! ¡Que viva la mujer valiente y bolivariana de Colombia! ¡Que viva Piedad Córdoba! ¡Oye, Naú! Aquí estoy. ¡Y de Brasil! ¡De nuestro Lula! ¡Lula libre! ¡Emerson Carvalho! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Venezuela libre! Mis amigos, mis camaradas, yo estoy aquí para saludar todos ustedes en portuñol, porque todos los otros hablan español perfecto. Yo tengo que hablar portugués mezclado con español, pero para mí es una grande alegría y un honor estar aquí con ustedes en este día en que el Foro de San Pablo, que es el Foro de São Paulo, que fue creado por Lula,
e por Fidel Castro está aqui mostrando sua força na unidade da luta contra o imperialismo. Abaixo é o governo opressor de Brasília, abaixo Bolsonaro e Lula livre. Lula livre, a bandeira brasileira está lá, porque o povo de los obreros de Brasília estão com os tênis. O governo não está, é inimigo de Venezuela e é aliado com o imperialismo de América do Norte, dos Estados Unidos. Mas nós outros estamos aqui com os tênis e vamos permanecer em la luta para sempre. Viva Lula! Viva Chávez! ¡Que viva Lula! ¡Que viva Brasil! ¡Lula libre! Yo soy del Partido Comunista de Brasil. Soy apoyador del MST, Movimiento Sem Terra, por la reforma agraria, por la vía campesina. ¡Viva el libertador Simón Bolívar! En el día de ello empezamos esta edición del Foro de São Paulo. Y me acuerdo cuando era chico, soy chico todavía, pero cuando era más chico, mi papá luchaba por Free Mandela, luchaba con Chávez y por Lula para libertarnos. Ahora nosotros en Brasil necesitamos de la ayuda de todos ustedes para libertar el nuestro estadista Lula, para echarmos los opresores de Latinoamérica y para hacernos la patria grande. Sí, viva Chávez, viva Simón Bolívar y Lula libre. ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! ¡Lula libre! Bueno, compatriotas, hemos oído a una parte de los delegados y delegadas que han venido a nuestra tierra, a la patria de Bolívar y Chávez, desde el 25 hasta el 28, con el Foro de São Paulo. Hemos recorrido las calles con ellos, han conocido nuestras luchas y ellos saben de nuestra solidaridad. ¿Y quién más para mostrar la solidaridad de los revolucionarios? ¿Y quién más para mostrar la solidaridad y la fuerza de combate del pueblo bolivariano? ¿Y quién más para mostrar la lealtad al pueblo que nuestro compatriota Diosdado Cabello? No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Morboy. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. San Benito, échate un palo y canta con alegría, que en Motatán los tambores ya resuenan por la vida. Hey!
los pueblecitos que adornan la serranía, pa' que vayan buscando leña por si la lucha se enfría. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. De Simancas Carrasquero, el tejedor de alegrías. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a hacer algo, vamos a mandarle desde nuestro corazón un saludo a todos los delegados y las delegadas que nos han acompañado en este extraordinario evento, la 25ª sesión del Foro de Sao Paulo. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Saludo solidario! Desde aquí, vamos a pedirle a los compañeros y a las compañeras que bajen las banderas para que los que están atrás puedan ver mejor, por favor, se les agradece y la cámara pueda ser tomada. Muchas gracias. Compañeras, compañeros, desde aquí, desde la tierra y de la Caracas bolivariana, la del Padre Libertador, le hemos dado la bienvenida a un extraordinario grupo de mujeres y de hombres de distintas partes del mundo que hemos venido a encontrarnos en Venezuela en la 25ª edición del Foro de Sao Paulo. Y por alguna extraña razón, la derecha nacional pitiyanqui vendida y la derecha internacional andan picados, andan ardidos. Lo que quiere decir que la vigencia del Foro de Sao Paulo y la unión de los movimientos de izquierda y los movimientos progresistas del mundo en la Caracas bolivariana, en la Caracas chavista, les está doliendo a la derecha en todas partes del mundo. Hemos tenido encuentros con las mujeres, los estudiantes, la juventud, los trabajadores, las trabajadoras. Hemos tenido encuentros con los afrodescendientes, las comunidades de los pueblos originarios, todos y cada uno. Hemos tenido encuentros parlamentarios,
encuentros bilaterales, reuniones. Y si algo, trabajadores, ya lo nombré, y si algo debemos sacar nosotros como un resultado muy importante de este encuentro, es una mayor unidad de las fuerzas de izquierda en el mundo entero alrededor de los proyectos de emancipación de los pueblos. Hacer de cada uno de nosotros las luchas de los pueblos. Hacer nuestra la lucha del pueblo cubano. Hacer nuestra la lucha del pueblo palestino. Hacer nuestra la lucha del pueblo haitiano. Hacer nuestra la lucha del pueblo nicaragüense. Hacer nuestra las luchas del pueblo puertorriqueño, del pueblo de Honduras. Hacer nuestra las luchas por la paz del pueblo colombiano. Hacer nuestra la lucha del pueblo brasileño y la libertad del presidente Lula. Hacer nuestra la lucha del pueblo ecuatoriano y la libertad del presidente, del vicepresidente Jorge Glass. Hacer nuestra las luchas de todos los movimientos de izquierda en el mundo. Los hermanos de Bolivia, acompañarlos, vendrán a atacar a Bolivia. Pronto nuevamente será reelecto como presidente el comandante jefe indio Evo Morales Pueblo, el pueblo boliviano hecho presidente, hecho gobierno. En Argentina, donde el neoliberalismo está asesinando a un pueblo. En cada uno de esos países. ¿Por qué? Porque si andamos solos, no lo vamos a lograr. Es más, hacer nuestras las luchas del pueblo norteamericano por acabar con ese cáncer que es el capitalismo que tienen allá. Si cada uno anda por su lado, si cada uno va por aquí, todos vamos para allá, para Miraflores, pero cada quien agarra su camino, no vamos a llegar. No vamos a llegar. Si cada uno de nosotros decide irse por su cuenta y le es indiferente la suerte del camarada, del compañero, no estaríamos aportando nada a la unión y a la grandeza, al crecimiento de nuestra fuerza. Así como hoy soplan vientos distintos en México, tienen que venir a soplar vientos distintos en Argentina dentro de poco. Tienen que sentirse vientos distintos en América, pero no se van a sentir esos vientos solos. Esos vientos hay que provocarlos. La izquierda latinoamericana y del mundo tiene necesariamente que desarrollar la vocación de poder para que sea el pueblo el que tenga el poder en cada uno de esos países, que a veces no la tenemos. A veces no lo tenemos. Recordemos aquí en Venezuela cuánto era la votación histórica de la izquierda en Venezuela en la Cuarta República. Nos conformábamos con un 5% entre varios candidatos. No logramos nunca la unidad. A nosotros nos ocurrió algo muy grande. Apareció Hugo Chávez. Apareció Hugo Chávez. Y con Hugo Chávez, el despertar de un pueblo. Y cuando uno escucha hoy a hermanos del mundo decir que ya Chávez no nos pertenece a nosotros, sino que Chávez es del mundo, se nos llena el corazón, se nos hincha el corazón de orgullo bolivariano, de orgullo de hermano, de orgullo del compañero que lucha, que no se rinde. Aquí no ha sido fácil, hermanos y hermanas. Todos los días, y ustedes lo saben, hoy está el imperialismo más desatado que nunca con quienes lo gobiernan, que es la locura imperial. Todos los días nos atacan, todos los días nos inventan algo a los venezolanos y a las venezolanas. Pero les voy a decir algo, señores imperialistas y hermanos y hermanas del mundo. Aquí en Venezuela, este pueblo que hoy sale a marchar con alegría, con fuerza, con dignidad, no se va a rendir ante el imperialismo en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, ni bajo ninguna razón.
¿O es que aquí alguien se va a rendir? Y está muy claro que es la unión del pueblo y los únicos que pueden hacer los cambios en los países es el pueblo. Es el pueblo. Los liderazgos tienen que sumarse a ese deseo del pueblo. Y yo insisto, no es que seamos nosotros en este momento el modelo a seguir, no. Nosotros estamos en una lucha. Y agradecemos profundamente el apoyo y la solidaridad de todas las delegaciones que están acá. El apoyo y la solidaridad de todos los pueblos que nos han apoyado. Agradecemos solemnemente el apoyo al hermano presidente Nicolás Maduro como único presidente de esta república electo por el pueblo de Venezuela en unas elecciones libres, soberanas, independientes, universales, directas y secretas. Agradecemos las manifestaciones en el mundo entero. Así sean dos, tres por allá, pero es la voz de los pueblos. Su presencia hoy aquí, hermanos y hermanas, tiene que servir para que el mundo sepa la verdad de Venezuela, la que no está allá en el country club, como decía Li Primera, sino la que está en las calles de los barrios, de las comunidades, la que está en los pueblos, la que está allá corazón adentro, donde duele en el alma los dolores del pueblo, donde el pueblo sufre, sí, pero no se va a rendir ante los ataques del imperialismo. Ellos creen que van a rendir a este pueblo por hambre. Cuando ellos intentan algo, el pueblo se levanta y comienza a generar expectativas. Y de esta crisis, de esta guerra, nosotros vamos a salir fortalecidos. Vamos a salir fortalecidos porque estamos unidos en esta batalla. Vamos a salir fortalecidos porque aquí la derecha no podrá gobernar nunca más en Venezuela. Y estamos obligados, hermanos y hermanas, a decirlo al mundo. Pedimos solidaridad, todo el apoyo del mundo. No es cualquier cosa, es el imperialismo norteamericano, el imperio más poderoso del mundo. Ellos dicen que están sobre la mesa todas las opciones. Nuestro pueblo sabe cuáles son todas las opciones. Las opciones son los bombardeos, las opciones son las intervenciones militares. Jamás han puesto sobre la mesa sentarse a dialogar con el único presidente que es Nicolás Maduro Moros. Esa opción no ha estado sobre la mesa. Ellos prefirieron buscarse un títere. Ellos prefirieron tratar de buscar a alguien muy cómodo, porque la revolución bolivariana con Chávez le fue incómoda y con Nicolás Maduro le fue incómoda. Pero no van a poder. Este pueblo hoy le dice a los hermanos y hermanas que nos acompañan, y cuando tengo el honor de hablar como venezolano, como venezolana aquí, estoy recogiendo, tengo la certeza, la palabra de la mayoría de las mujeres y hombres de bien de este país, que no estamos dispuestos a rendirnos, que no nos vamos a rendir jamás. Que pase lo que pase, aquí en Venezuela seguiremos levantando las banderas del socialismo, que seguiremos avanzando por el camino de la revolución bolivariana, la revolución de Bolívar, la de Chávez, la de Fidel. Convocado a nuestro pueblo a prepararnos para defender la patria en cualquier terreno. Y la respuesta de nuestro pueblo ha dicho presente. Nuestro pueblo dice presente para defender la patria. Si la derecha quiere por las buenas, vamos por las buenas. Los esperamos en las elecciones parlamentarias del 2020, que son las elecciones que tocan. Son las que están en el camino, las elecciones parlamentarias. Ustedes verán, señores de la oposición, si van todos o no van todos, si va un grupo o no va nadie. Lo que sí es cierto es que la fuerza revolucionaria
iremos a esas elecciones. Si ustedes quieren vernos en las calles, nosotros vivimos en la calle, nosotros somos callejeros y callejeras. Nos gusta la calle, nos gusta andar en la calle, nos gusta sentir el suelo patrio. Si ustedes, después de la calle, deciden hacer lo que han estado amenazando a nuestro pueblo, de una invasión militar a nuestro pueblo, nosotros estamos dispuestos también a defender nuestra patria con un arma en la mano. Nosotros estamos dispuestos también a defender la patria con nuestro corazón. Nosotros estamos dispuestos a defender la patria con nuestra vida. Hoy día, sabe la derecha que no nos vamos a rendir. Sabe la derecha que por cada uno de nosotros que caiga, se levantarán miles. Sabe la derecha, hoy día, que el que se meta con uno, se mete con todos. Íntegros. Y debemos lograr en Latinoamérica y en el Caribe y en el mundo, que el que se meta con los movimientos de izquierda en cualquier lugar del mundo, se está metiendo con todos los movimientos de izquierda en cualquier lugar del mundo. Porque a veces nos acomodamos y nos hacemos los locos. Algunos creen que lo que está ocurriendo en Venezuela es porque nosotros somos venezolanos. No. Lo que está ocurriendo en Venezuela es porque el imperialismo y sus agallas quieren apoderarse de nuestro país. Y lo que le están haciendo a Venezuela hoy, se lo pueden hacer mañana a cualquiera. A cualquier país, a cualquier pueblo del mundo. Dependerá de ese pueblo. Si levanta la cara, como lo han levantado los pueblos de Cuba, como lo ha levantado Nicaragua, Venezuela, o se arrodilla ante el imperialismo. Aquí en Venezuela no nos arrodillamos ante el imperialismo, levantamos nuestra voz, somos libres, somos soberanos, somos independientes, y vamos todos a la calle, vamos a la batalla, a la victoria, fusil al hombro, bayoneta calada, con el morral de Hugo Chávez en la espalda, cargado de sueños. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva América Latina unida! ¡Que viva el libertador Simón Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Independencia y patria socialista! ¡Hasta la victoria siempre, camarada! Bien, allí tenían las declaraciones del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Ha indicado que hoy el imperialismo está más desatado que nunca y todos los días inventan algo contra Venezuela. Aquí, en Venezuela, pues se sigue demostrando que el pueblo está en la calle defendiendo su soberanía, defendiendo la nación y sobre todo la autodeterminación de los pueblos, que es lo que también están defendiendo y debatiendo en el foro de Sao Paulo. Se ha convocado al pueblo venezolano a prepararse, el pueblo siempre dirá presente en las calles. También indicó o rechazó la posición que ha tenido la derecha venezolana ante las pretensiones del imperialismo norteamericano, ese apoyo que sigue dando la derecha internacional para justificar una intervención militar. También en esta tarima varios representantes de distintos países han demostrado su apoyo y su respaldo al pueblo de Venezuela. Han indicado que han venido a compartir las experiencias de la libertad. La representante o el senador de Chile, Alejandro Navarro, ha dicho que Venezuela tiene a Chávez, pero Venezuela le pertenece la libertad. También ha dicho que Chávez le pertenece a cada pueblo que quiere su libertad y que Venezuela sigue resistiendo con conciencia. También Edith Mendoza, diputada de Bolivia, ha dicho que es un honor estar acá con los verdaderos revolucionarios, con los que aman la vida, los que aman la libertad. También han dicho que el imperio jamás volverá porque el pueblo de Venezuela es el motor principal de la revolución bolivariana. Estas son las imágenes que podemos compartir acá desde la Plaza Morelos y con ella despedimos el contacto al estudio de Venezolana de Televisión.